mis amigos de Rututeo RD, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que todos estén bien y que en este día pues estén en salud junto a sus seres queridos. En el video del día de hoy, mis amigos, quise traerles un tema bastante interesante y es precisamente cómo regar nuestras plantas frutales en macetas de la manera correcta. ¿Cómo regar nuestras plantas frutales en macetas de la manera correcta? Bueno, como podemos ver, aquí tengo mi planta de aguacate injerto, y a simple vista podemos darnos cuenta de que la tierra está seca. ¿Cómo? Bueno, sencillamente porque la tierra está cuarteada. La quise dejar así a propósito, sin riego, durante unos días para que ustedes vean cuando la tierra nos dice de que está falta de riego. En este caso, esta planta de aguacate está en esta maceta que es bastante grande, como podemos ver, es una maceta bastante grande. La quise poner aquí para que ella pueda desarrollar bien. Sin embargo, tenía varios días sin regar. Por esta razón, la tierra está así cuarteada debido a que el calor y los tantos días que tiene sin lluvia pues hacen que la tierra se cuartee, y de esta forma pues nos damos cuenta de que le hace falta riego a nuestra maceta. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo regarla? Es decir, ¿de qué manera podemos darnos cuenta de que la cantidad de agua que le estamos aportando es la suficiente? Y es aquí la razón de este video. Si yo tomo un recipiente, una manguera, y le echo un poco de agua a la planta, y me doy cuenta de que ya drenó, entendería yo que ha sido suficiente para que la planta, las raíces de la planta, se mojen correctamente. Y realmente no es así. Digo esto porque las plantas, cuando están en macetas, si tienen una buena maceta, un buen sustrato que drene rápido, puede ser que el agua entre y salga de una vez, sin darle a la planta, a las raíces de la planta, la oportunidad de mojarse correctamente. Entonces, ¿qué hago? Sencillo. Aportarle un poco de agua, como le voy a mostrar ahora mismo, no es suficiente, aunque veamos que el agua salga de la maceta, es decir, que la planta drene. Le voy a mostrar ahora mismo un ejemplo para que vean a qué es a lo que me refiero. Si yo tomo este recipiente con agua y lo aplico a mi planta de esta forma, y hago esto con todas las demás, pudiera yo decir de que he regado mi planta porque le he aportado algo de agua. Sin embargo, esta cantidad no es suficiente. A pesar de que en pocos segundos el agua comience a salir de la maceta, porque tiene un buen drenaje, tiene buenos orificios, el sustrato es un sustrato que cuenta con las características necesarias para que el agua no se encharque, sino que salga de la maceta, pues lamentablemente no es suficiente. No es suficiente. Cuando tengamos una planta así, que nos demuestra de que está a falta de riego, ya sea porque nosotros entendamos que tenemos mucho tiempo sin regarla, o porque la tierra se abra, se cuartee, la forma correcta de hacer el riego a la planta es de la siguiente manera. Esto lo pueden hacer cada vez que ustedes entiendan que a la planta le hace falta abundante riego. No es una técnica que van a hacer siempre, porque si están acostumbrados a regar sus plantas básicamente 2-3 veces a la semana, la tierra en ningún momento se va a abrir de esta forma. Esto pasa cuando usted dura semanas sin regar la planta, es decir, la planta tiene un déficit de riego. Entonces, como la tierra se cuartea, esto hace que aire
entre a las raíces de la planta. Por ende, la forma correcta de regar la planta a fin de que todas sus raíces se mojen es precisamente mojándolas o regándolas hasta que la planta haga glu glu glu. Les voy a mostrar ahora a qué me refiero con el glu glu glu. No se vayan. Bien, aquí tengo una cubeta, un recipiente más grande con agua, y ahora les vamos a mostrar cómo es la forma correcta de regar nuestra planta, nuestras plantas en macetas, luego de que no la hemos regado por más de una semana o más tiempo. Les muestro a qué me refiero con el glu glu glu. Simplemente tomo el recipiente y vierto toda el agua en la maceta de esta forma. Y ahora nos daremos cuenta de que la tierra comienza a hacer burbujas, es decir, el aire, podemos ver ahí, el aire que está dentro comienza a salir, y ahí es a donde me refiero de que la debemos regar hasta que haga glu glu glu. Ustedes ven todas esas burbujas, todo eso es aire que está dentro de nuestra maceta, que está dentro de la tierra, y de esta forma es que la planta, las raíces de la planta se están regando de forma correcta. Por eso es el término de que debemos regarla hasta que hagan glu glu glu. Hay más burbujas, como podemos ver. Todos esos son burbujas. Y esta es la forma correcta en la que debemos regar nuestra planta. Lógicamente, vuelvo y repito, no es necesario hacer esto si regamos la planta de manera habitual. En este caso, y con el propósito de traerles este video, dejé esta planta sin regar por ese tiempo, a fin de que estuviera bien seca sus raíces, el sustrato, para que ustedes entiendan lo que es regarla correctamente, a fin de garantizar de que el sustrato completo pues se moje, de que la planta completa se moje, de que todas las raíces de la planta se mojen. Con aportarle un cubito de agua en condiciones como esta, no estamos haciendo absolutamente nada. No es suficiente. No es suficiente porque la planta no llega a mojarse correctamente. Entonces, aunque veamos que la tierra arriba esté mojada, no significa de que las raíces estén mojadas. Entonces, para garantizar que estén mojadas, la forma correcta de hacerlo es tal y como lo acabo de hacer. Voy a repetir el procedimiento con otras plantas más para que vean, para que entiendan de que el aire que está dentro de la maceta, por este estar seca, por este estar sin riego, va a salir de ella, va a crear burbujas, y ahí es donde entonces nos daremos cuenta de que la planta se ha mojado correctamente. Bien, aquí tengo esta otra planta de naranja. Como podemos ver, la tierra también está cuarteada, quiere decir de que está falta de riego de igual manera. Y como les dije, aportándole un cubito de agua, como les mostré ahorita, un cubito como este, no es suficiente, realmente no es suficiente. Entonces, la forma correcta de hacerlo, cuando vemos que la planta está en esta situación, es invocando nuevamente el glu glu glu. De esta forma pegamos la planta y vean ahí, escuchen, de esta forma nos estamos asegurando
de que la planta se está regando correctamente. Ven, voy a aportar un poco más de agua para que vean. Todo el aire sale. Miren las burbujas. Y de esta forma nos aseguramos de que la planta se está regando de la forma correcta. Es decir, riéguenlas hasta que hagan glu glu glu. Mis amigos, gracias por la sintonía del día de hoy. Espero que este video haya sido del agrado de todos ustedes, que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que esto es Enrututeo, ocio, entretenimiento y más, y que estamos aquí para compartir esos conocimientos con todos ustedes, a fin de que, al igual que yo, tengan plantas frutales en macetas en casa. Esto es una, vamos a decirlo de esta forma, un hobby mío, básicamente. Me gustan mucho las plantas. Me he nutrido de muchos conocimientos que he adquirido. Y básicamente lo que estoy haciendo es compartirlo con ustedes. Así que gracias por la sintonía del día de hoy. Espero que tengan todos un hermoso día. Y muchas gracias por la sintonía. Hasta luego.